Hola, hola. Buenas. Hola, Arnau. ¿Qué Hola, ¿qué pasa? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿tú? Bueno, Bien, bien, justo, aquí. justo estaba introduciendo un poco el vivo. Déjame introducir un poquito a la banda. Hoy estamos con Mujeres, con Arnau, que es el batería del grupo. Mujeres es una banda. Bueno, es una de las más relevantes, no solo en el panorama catalán, sino también en el panorama de la música indie rock española, ¿no? Ellos llevan unos 10 años, 11, si no me equivoco. Empezaron con discos, empezaron cantando en inglés, tienen tres discos en inglés y sobre todo se afianzaron con los dos últimos discos que son en castellano, ¿no? Y hace muy poquito sacaron el último que se llama Siento Muerte. Y bueno, sobre eso y otras cosas vamos a hablar aquí. Bueno, muchas gracias, Arnau. Cuéntanos cómo estás, qué tal todo, cómo han ido estas semanas desde que salió el disco y cómo te trata el verano boreal. Bien, bueno, muy bien. No sé si habéis visto al entrar, estoy en pijama, aquí son las 10. Y pues de momento muy bien, muy contentos con la salida del disco. Ha sido sorprendente la respuesta que hemos tenido de la gente. También, como ha pasado todo esto, que hemos tenido que estar encerrados en casa, pues hemos podido sacar más singles de lo habitual. Y la gente se ha podido, no sé, familiarizar un poco con las canciones, y al sacar el disco, pues la gente ha respondido súper bien. No sé, estamos muy contentos, la verdad. Ha sido una buena acogida, ¿no? Yo Sí. te quería preguntar cómo se ha alterado un poco todo esto que del coronavirus, cómo se ha alterado la salida del disco, porque yo sé que estaba planeado para un poquito antes, un mes antes, si no me Sí, equivoco. sí. Y bueno, habéis sacado algún single más y todo, pero decidisteis esperar, pero sin embargo, igualmente lo sacasteis bastante durante el confinamiento. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, desde el sello se comentó, pues, a ver si cómo iba a moverse la salida y demás, y entonces, pues bueno, decidimos retrasarla un poco hasta que pudiesen abrir las tiendas, porque nosotros somos un grupo que siempre hemos tenido un contacto muy cercano con las tiendas de discos. Paul, nuestro bajista, tuvo una tienda de discos también, y entonces, pues bueno. Hombre, siempre quieres sacarlo cuanto antes, ¿no? Pero pensamos que quizás esperar a que abriese las tiendas de discos y la gente pudiese ir a las tiendas de su ciudad, pues acercarse, apoyar un poco el negocio local, pues sería algo bueno. Y al final, pues nada, lo retrasamos eso un mes, sacamos un single más para compensar este retraso. Y nada, poco más. Y el formato físico sigue siendo muy importante para vosotros. ¿Lo habéis editado en físico? En vinilo, que es un formato que consumimos muchísimo, y en CD lo hemos sacado también. Y ahora ya están abiertas todas las tiendas allá, entiendo, entonces, tipo, Sí, cuando sí, sí, sí. quiera comprar. Sí, se abrieron, creo que hace, con cita previa, hace un par de semanas, y nada, pues ya la gente ya lo ha podido comprar. Yo aún no lo tengo en físico. Llegaron las cajas el otro día y no he podido tocarlo aún, pero tengo un montón de ganas de ver cómo ha quedado. Me han dicho que muy bien, así que a ver cuándo puedo llevarme uno a casa. Oye, ¿y sabes cómo es la experiencia de, no sé si fuiste, pero de ir a una tienda de discos hoy en día? No sé si la gente va con guantes y mascarilla o ya es todo más Yo he tranqui. estado en tiendas de cómic, que soy muy, muy aficionado a los cómics. Y sí, lavarte las manos antes de entrar, con mascarilla, todo con mucho cuidado, pero. Y pagar, bueno, con una mampara de estas de cristal transparente. Pero Sin bueno, contacto, muy bien. obviamente. Sí, 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 Y sí. bueno, ya entrando un poquito en el materia con el disco, en la portada, ¿no? Dibujasteis, más allá de la ilustración, tiene una frase como muy característica de este disco, que es que anu se anuncian 10 canciones como 10 golpes de afecto. ¿Por qué esta frase para presentar Siento Muerte, que es el nombre del álbum? Bueno, es un poco pretenciosa también la frase, ¿no? Es un poco.
Tal, pero siempre nos gusta como usar estas frases un poco más redundantes y un poco como exageradas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, con el título del disco, que habla también un poco pues de que desde hace unos años estamos en un mundo que se está destruyendo a sí mismo, ¿no? Pues hay estos pequeños momentos de felicidad, ya sea en un concierto, ya sea cenando con amigos, ya sea con las personas que quieres, pues tomando algo, pues nosotros queríamos hacer como estas pequeñas alegrías en un disco. Y nada, pensamos que sonaba bien, que quedaba compensado con el título del disco. Y bueno, también un poco con este tipo de bromas que siempre hacemos, ¿no? Igual que lo de un sentimiento importante, que es ahí súper también redundante y tal, siempre nos ha gustado, o romance romántico, siempre nos ha gustado mucho como exagerar las frases. Okay. Y porque sí, realmente son como 10 temas muy arriba, como 10 píldoras súper entusiastas, ¿no? Y no sé si, de hecho, no sé, con todo esto es como el momento perfecto para sacar algo así que sea un poco explosivo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, los temas salieron así. Sí que en un disco siempre intentas compensar, ¿no? Y que todos los temas no sean muy iguales, siempre intentas que sea un poco dinámico. Y bueno, pues sí, hemos tenido la suerte de que todos han salido bastante movidos, exceptuando el último, el de Algo Memorable, que salió ahí súper tristón y tal, y que cuando sacamos el vídeo. También hubo gente que decía que también como que lo había sentido mucho, ¿no? Que le había como tocado de cerca. No sabemos si por el momento, ¿no? De que estábamos, de no poder salir de casa, de no poder ver a tus familiares. Pero bueno, sí que intentamos que el disco siempre sea animado y como que dé ganas de salir de fiesta y de pasártelo bien, aunque las letras son un poco tristes o durillas, que al menos la música te ponga las pilas. Hombre, estamos todos un poco sensibles en esta época, eso está bien. Igualmente, bueno, las canciones, muchos temas son así un poco medio, no sé, de angustia existencial del momento, ¿no? Tú me hablabas de un mundo que se autodestruye, pero vuestra música en general, salvo alguna cosita un poco más tristona, no cae, ¿no? En esas, no sé, en esa languidez que a veces es un poco típica de las canciones más románticas o más nostálgicas, ¿no? No sé si lo buscáis expresamente o... Sí, nos gusta hablar, bueno, siempre hablamos como del amor, la pérdida, ¿no? Como esta autodestrucción a veces, aunque sea pues saliendo de fiesta y bebiendo hasta reventar. Intentamos, pues yo qué sé, aunque sean temas típicos, porque es un tema el amor y la tristeza y todo esto, es un tema que se ha tocado desde hace, yo qué sé, 100 años en el mundo de la música. Pero intentamos no quedarnos en las mismas frases, en las mismas, no sé, las mismas repeticiones de contenido. Y bueno, intentamos darle, pues eso, una vuelta a las letras, pues para, precisamente para eso, para no quedar en el me has dejado, estoy muy mal y tal, que sea como algo un poco más actual y un poco diferente. Bueno, es que, o mismo por el lado del romanticismo, ¿no? También, tipo, no sé, una de las canciones que no es del último disco, pero que es muy significativa vuestra, es Romance Romántico, ¿no? Y bueno, también va un poquito en esa línea, ¿no? Sí, y además que en esa canción, precisamente, cuando la estábamos haciendo, empezaba de golpe la canción, o sea, entrábamos los tres de golpe. Pero pensamos que exageraría más la letra y la entrada de la canción si empezaba Yago, nuestro guitarrista, pues cantando y tocando la guitarra, que quedaba como mucho más marcada esa sensación como de, ay, de pérdida casi teenager, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre intentamos pues forzar un poco estos momentos. Y bueno, y el disco también tiene un poco, no sé, tú me hablabas de esto del tema del mundo que se autodestruye a sí mismo, ¿no? Tiene un punto de crítica social un poco. Entonces, a mí me parece curioso que justo, nada, la hayáis sacado en este momento que es así como medio bisagra, ¿no? Porque
Hablabais de un mundo que se autodestruye a sí mismo, pero que por ahí era el mundo antiguo, ¿no? No sé si creéis que se sostiene o tipo, si vamos a profundizar en esas cosas que venimos haciendo mal o si, bueno, a lo mejor, no sé, Bueno, dicen los optimistas que es que saldremos mejores. eso de mi abuela, que tiene 93 años, ya me dice que son cosas que ellos ya veían de pequeños. La verdad es que esto del mundo que se destruye ya hace un par de siglos que vamos viendo que el mundo se está cayendo. También esta idea, como he dicho antes, de lo de siento muerte también viene porque en España, imagino que allí también, pues hay todo el tema ese de problemas de la vivienda, alquileres abusivos, problemas laborales, bueno, laborales, bueno, de falta de trabajo directamente, todo este capitalismo destructivo. Y entonces, pues bueno, intentamos pues hablar un poco de todo este tema desde nuestra forma de verlo y sobre todo en las relaciones entre las personas. También es casualidad que en este momento de pandemia, pues haya, por ejemplo, grupos como Melenas, un grupo de Pamplona, de unas amigas nuestras, que el título de su disco es Días Raros. También parece que estamos tocando el mismo tema, o un grupo de Amiznaga, que es Gran Pantalla, ¿no? Y hablan de todo el tema este de la comunicación a través de las redes sociales y los móviles. No sé si va a cambiar algo, pero sí que veo que la gente más joven ya está harta, incluso la gente mayor, yo creo que ya está harta un poco de cómo están yendo las cosas y del capitalismo así tan, tan agresivo. No sé, ojalá cambien. Ojalá algo así, ¿no? Sí, medio. Son días raros, está claro. Sí, se parece. Y bueno, también un poco relacionado al sonido, vosotros veníais siendo un grupo muy, muy garage, ¿no? Pero en este, os habéis hecho una especie de power trio que todo está un poquito más así, tipo medio power pop, ¿no? Medio, Sí. medio consolidáis otra línea. No sé si eso tuvo que ver un poco con el tema de la producción, sé que lo trabajasteis con Sergio Pérez, o bueno, ¿cómo fue todo el tema este? Bueno, nosotros tuvimos un cambio de sonido súper fuerte cuando se fue Martí, nuestro guitarra, que era el guitarra solista, que nos daba todo ese rollo retro, ¿no? Ese rollo más garajero, más clasicote. También Nostalgia. hacía voces. Y entonces, claro, nos vimos los tres diciendo, ¡buah! ¿Ahora qué hacemos? Vamos a simplificar, vamos a... No sé, no sabíamos bien qué hacer. Y entonces el sentimiento importante sí que la producción aún recuerda un poco al sonido que teníamos antes, un poco más antiguo, que ya lo hicimos con Sergio. Pero bueno, poco a poco nos hemos metido en temas un poco más de producción, porque nos interesa un montón, pues el tema de con qué amplis grabar, con qué micrófonos grabar. Y ya en este disco, pues queríamos sonar más actuales, queríamos que todo sonase más fuerte. Casualmente hemos usado amplificadores más antiguos, de los años 60, que casualmente son los que nos han dado un sonido más actual. Pero sí que a Sergio, pues, le dijimos qué tipo de sonido queríamos, qué grupos nos gustaban de sonido, que básicamente son siempre los Bathcocks, ¿no? Este sonido, pues, de los 70, pero que es bastante actual y bastante claro y limpio. Y a partir de ahí, pues bueno, nos fiamos mucho de su palabra, de su gusto. Y entonces, pues bueno, cuando estás con una persona así, le das vía libre y todas las sugerencias que nos dé las abrazamos, vamos. Y hemos quedado muy contentos de cómo suena el disco. Y me dices que os gusta mucho la producción. No sé si hay alguno de los tres que se dedique 100% a la música y al tema del sonido, o tenéis otros, vais No. compaginando. Siempre hemos tenido otros trabajos, algunos peores que otros, pero bueno, el tema del sonido es que siempre nos ha gustado como bueno, aprender a grabarnos nosotros mismos, hacer cosas en casa, y Yago, nuestro guitarra, sí que está últimamente metido en comprar muchos teclados, en comprar mucho material para grabar. Y entonces creo que
No sé en qué momento, pero algo haremos nosotros, aunque sea un single o cuatro canciones grabadas por nosotros en el local o como sea, pero es un mundo súper chulo que te puedes perder porque es eterno, o sea, no lo terminas nunca. Pero es algo muy, muy chulo porque al principio cuando empiezas a grabar no te enteras de nada, cuando empiezas a tocar pues no tocas ni con pedales porque no sabes nada. Y poquito a poco, pues yo qué sé, te va picando la curiosidad y vas mirando y preguntas, oye, ¿qué plato usas o qué pedal usas? Y creo que es algo muy, muy bonito y que le da una vuelta más al sonido del propio grupo también. Sí, uno le va agarrando un poco el gusto al tema de los pedales y los chiches, lujos esos que se terminan dando chicos, ¿no? Te preguntaba el tema de la producción también, porque bueno, ya que tenemos a gente de otros países, nada, bueno, vivir de la música es algo que es difícil universalmente, ¿no? Me imagino, pero bueno, te quiero preguntar porque ya que tenemos a alguien de afuera también, así nos contaba un poco. Sí, bueno, a ver, nosotros hemos ido creciendo bastante. Sí que es verdad que ahora quizás hay grupos más actuales que tocando, llevando menos tiempo que nosotros, sí que tienen unos cachés más altos. Pero eso depende también, pues, de la demanda que tengas. Si por lo que sea empiezas a sonar en todos lados, pues te pagan mejor. Nosotros poquito a poco hemos ido creciendo, no nos quejamos. Y bueno, ya se irá viendo. La verdad es que estamos en un punto que no nos podemos quejar. Estamos a puntito ya de, sin, bueno, desde un punto precario, pero estamos a puntito. Pero no sé, también nos gusta cada uno hacer nuestras cosas, porque muchas veces si solo dependes de tu grupo en este caso, también tienes que decir que sí a cosas que quizás no te apetece o dar concesiones a cosas que no ves claras. Entonces, nosotros ahora tenemos la suerte de que podemos elegir. Y si hay cosas que no vemos claras, pues no las hacemos. Si vemos hacer claras cosas que sí que nos apetece, las hacemos. Y entonces, pues bueno, estamos en este punto que podemos elegir aún. Y bueno, poquito a poco ya se verá. Y bueno, hablando un poco de nada, del camino que habéis recorrido hasta, bueno, estar un poquito más consolidados ahora, o eso que dices, a puntito, nada, nosotros, por ejemplo, me interesa un poco el tema idiomático, porque ha sido un poco lo que para vosotros fue bastante determinante, ¿no? Vosotros sacasteis tres discos en inglés y después dos en castellano, que de hecho son como un poco los más, bueno, los más aclamados y para mí particularmente los más interesantes. Y bueno, y también, además, os enmarcáis un poco en un grupo de músicos que han hecho un poco ese camino, ¿no? Dentro del indio, dentro de, no sé, estoy pensando, no sé, Dorian, Love of Lesbian, empezaron, son más indies, pero empezaron cantando en inglés, Ushima, que terminó cantando en catalán también, todos de la misma ciudad. Y al final encontrar un poco su voz y la forma de conectar mejor con el público en castellano, ¿no? Sí, al principio, pues copias a los grupos que te gustan, ¿no? Y no sé vosotros, pero nosotros tenemos una influencia norteamericana muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues justo montas el grupo cuando viene toda esta oleada del nuevo garaje, ya sea Jacuzzi Boys, Black Lips, The OCs, No Bunny, todos estos grupos que te gusta mucho el sonido. Y entonces, pues bueno, tu meta al principio es editar en sellos americanos, norteamericanos. Y entonces, pues bueno, cantas en su idioma, que también es la mayoría de grupos de este estilo cantan en este idioma y son los que te llegan, ¿no? Con el tiempo vas viendo que vas a tocar a otros sitios, tocas en Bélgica, tocas en Francia y tal, y la gente te pide que cantes en castellano. Cuando tocas las canciones en castellano del disco, ves que en todos lados, ya sea en España o fuera, la gente es como que baila mucho más, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando Martí dejó el grupo, necesitábamos retos, ¿no? Porque era o vamos a hacer muchos cambios aquí o lo dejamos. Y entonces, pues bueno, salió la idea de hacer todo un disco, no solo canciones sueltas, sino un disco largo en castellano. Costó al principio, porque la pronunciación, pues en cuanto a vocales, en cuanto a sílabas, en inglés da mucho juego. Puedes decir
Moon, Shadow, Love y queda perfecto, ¿no? Y en castellano, pues tienes que darle más vueltas para no quedar cutre. Pero bueno, poquito a poco lo fuimos probando, lo fuimos intentando y nada, al final hemos quedado muy contentos del cambio y sí que es verdad que la gente también respondió mucho mejor. Y yo también, porque como tampoco domino mucho el inglés, yo había veces que hacía coros y me costaba entender lo que estaba diciendo, la verdad. Y entonces, pues en castellano siempre es mucho mejor. Muy bien, y es curioso que justo además, nada, cuando cantabais en castellano, pues en Europa mismo sea mejor acogido, ¿no? Sí, no, el sello que nos editaba en Bélgica siempre nos decía, tíos, tenéis que hacer un disco en castellano porque suena más auténtico, no suenas a otro grupo europeo o de donde sea intentando sonar a norteamericano, sino, pues bueno, tú coges instrumentalmente, sí que coges lo de allí, pero bueno, te lo llevas a tu terreno. Entonces, pues bueno, suena un poco más real, más honesto, creo yo. Y en otros países hispanohablantes que habéis podido desembarcar y todo eso, en Argentina, por ejemplo, ¿habéis podido venir alguna vez y tocar? No, no, no hemos podido aún. Sí que hemos visto que grupos como Kokoschka, de los cuales llevo una camiseta, grupo increíble de amigos, han ido allí. Nosotros estuvimos a punto de ir a México, México y Costa Rica. Íbamos a tocar con Ave Negra, porque también somos amigos de las Robertas. Pero a 2 días de ir, pues toda la gira se fue al garete porque no habían terminado de comprar los billetes, no sé qué. Bueno, hubo un caos, estábamos con las maletas preparadas para ir y al final no pudimos ir. Yago, con otro grupo que tenía, que se llamaba Universe, de post-punk, sí que estuvo en México y dijo que teníamos que ir. Así que, no sé, viendo la respuesta que estamos teniendo por toda Latinoamérica. Pues a ver si el año que viene podemos irnos, yo qué sé, un mes y hacer una ruta por varios países. Nosotros estaríamos encantados de ir. Hombre, estaría bien, así escapáis el verano, o sea, escapáis de fiesta, Exacto. venís al verano y tocáis un poco por ahí. Y Sí. grupos argentinos, ¿y eso tenéis alguno controlado? Yo sé que tenéis algún compañero de sello que son argentinos, en Sonido Muchacho. Sí, bueno, bueno, mítico, bueno, que es Ataque 77, ¿no? Es algo mítico que mis amigos argentinos idolatran. Pero de sello, sí, están los 107 Faunos, con los cuales tocamos en Donosti, en Dabadaba. Y la verdad es que, si te soy sincero, no controlo mucho. No, o sea, sí que vas viendo grupos que vienen y así, pero es que es tan grande el continente y hay tantos grupos que a veces te pierdes. Conoces pues alguna cosa pequeña, pues también porque Luis nos dijo, oye, pues los 107 faunos, tal, ahora vienen ellos, luego vais vosotros, pero poquita cosa, la verdad, no te voy a mentir. Un poquito abrumador, pero bueno, si venís para aquí, a lo mejor os pueden mostrar un poco la casa, ¿no? Exacto, sí, hombre, hay que tocar con grupos de allí y compartir, bueno, sonido y noche. Yo quería preguntaros también, ya que hablamos un poco de, nada, de compañeros, por Sonido Muchacho, por el sello que os edita, que os editó los dos últimos discos, porque bueno, ellos representan una movida a nivel estatal bastante interesante, ¿no? Es un sello que tiene buenas propuestas y bueno, no sé si hay algún compañero de sello que quiera recomendar por aquí, a ver si también hacemos algunos descubrimientos. Pues mira, con el sello estamos muy contentos. Nosotros antes, el sello anterior que teníamos era Canadá, que estaba un poco más centrado en la electrónica y así. Y con Luis ya habíamos estado hablando. Sabíamos que le gustaba lo que hacíamos y cuando grabamos El Sentimiento Importante, en principio lo iba a sacar Canadá también. Pero hablando entre nosotros, habíamos visto todo el trabajo que habían hecho con Kokoschka, toda la gira, estaban, bueno, habían crecido bastante y estaban contentos. Entonces, pues bueno, hablamos, acogió y todo ha ido muy bien desde entonces. Grupos del sello que recomiende, bueno, Kokoschka,
los primeros. Luego, pues también Sierra, que es un grupo de pop. A nosotros nos gusta mucho, muchísimo. Y bueno, La Estrella de David, por ejemplo, también es un grupo más, un poco más electrónico, que nos, bueno, a mí me pareció el mejor disco del año pasado en toda España, vamos. Y fuera del sello, pues Melenas, por ejemplo, ya he hablado antes de ellas, que ahora han sacado un disco, Días Raros, y la recomiendo también encarecidamente. ¿Cómo está un poco la movida por Barcelona últimamente? Porque han pasado varias cosas, ¿no? Obviamente, nada, justo venía el verano, que es la época más fuerte de festivales y de tocar en vivo y todo, que bueno, obviamente se ha caído. Sé que vosotros ibais a tocar en el Primavera Sound, y ahora vais a tocar en las Nits del Primavera, ¿no? Que son estos conciertos más como de pequeño formato. Lo que no sé si en vuestro concierto precisamente la gente, por ejemplo, va a estar sentada, porque eso a lo mejor sería un poquito raro, ¿no? Sí, pues mira, justo este año no tocábamos en el Primavera, o sea, porque sacamos el, bueno, hemos sacado el disco tarde y justo no entramos, pero salió esta propuesta y nada, dijimos que sí, no sabemos exactamente cómo va a ser, no sabemos si va a ser sentado, de pie, si van a permitir algunos grupos, no tenemos ni idea. Yo sí que voy a estar sentado, siempre estoy sentado. Así que no sé exactamente cómo va a ser la gira, pues eso, la mayoría se ha aplazado al año que viene. Hay cosas en octubre que están en el aire porque no sabemos exactamente cómo se va a hacer o no. Igual si viene otro brote, se cae todo, pero de momento hay cosas que se están manteniendo. Y extrañamente, esta semana nos han venido tres propuestas de conciertos para dentro de poquito. Cosas que no teníamos planeadas. Así que no sé si parece que se va a empezar a mover antes de lo que pensábamos, pero bueno, nosotros estamos en la casilla de salida con el coche encendido, deseando tocar y presentar el disco nuevo, vamos. Que me Tenemos imagino muchísimas que. ganas. Y aparte es súper eufórico, ¿no? De esos que, nada, como para el verano y los festivales y todo, es como anillo al dedo, ¿no? Sí, y que además tenemos un directo, yo creo que bastante entretenido, que la gente pues siempre está, bueno, nosotros estamos saltando y bailando y haciendo el tonto, tirándonos por el suelo, y yo creo que la gente también pues tiene ganas de ver esa alegría, ¿no? No sabemos si nos podemos empujar o abrazar o dar besos, pero bueno, al menos el directo que intentamos hacer siempre es como muy, eso, muy eufórico, un poco de celebrar, ¿no? De celebración. Y bueno, ya antes de dejarlo, ensayando estáis, supongo ya, porque no sé, nosotros quería saber un poco ya más como de la vida del día a día, qué tal va todo, porque nosotros sí que veíamos imágenes y a mí mis amigos me cuentan que están nada, con la birrita en la mano en las terrazas de las veredas y muy a gusto, ¿no? Que da bastante envidia porque aquí estamos lejos de todo eso. Sí, da un poco de miedo, ¿no? Que la gente está volviendo a la normalidad muy, muy a tope. O sea, a veces ves imágenes, pues, de gente que en Instagram hace stories de las calles llenas de gente. No sé, yo me lo tomo un poco con calma. Yo vivo en otra ciudad. Yo hace 5 años que estoy en otra ciudad, en Bilbao. Estoy en el norte. Soy de Barcelona, de un pueblo de al lado de Barcelona. Pero ellos ya han ido a ensayar. Y yo voy el día 13, ya tengo el avión, voy el día 13 y ya a partir de entonces, pues como antes, cada semana bajar para ensayar y tengo un montón de ganas porque claro, yo qué sé, hay gente que puede tocar la guitarra en casa, un poco folky, ahí se pone el gorrito y va un poco de Nick Cave, pero yo no puedo tocar nada, llevo 3 meses que no he podido tocar, porque además los últimos conciertos que íbamos a hacer, que nos pilló en la carretera, no pudimos hacerlos al final. Así que yo llevo bastante sin tocar y tengo ganas de volver. Batería, no tocaste nada, nada de nada. Nada, nada, no tengo ni baquetas en casa, tengo una guitarra acústica, pero bueno, no he podido hacer nada, la verdad. Tengo los dientes largos.
y sobre todo al ver que nuestros compañeros de local ensayan y dejan la batería montada y mandan fotos y yo lo veo y digo, ¡buah! No sé, tengo ganas de sentarme. Sí. Oye, ¿cómo es preparar un disco y sacarlo y todo así como medio a la distancia, mismo entre vosotros? Porque están en ciudades distintas, no sé si tiene un poco de complicación o bueno, o ya. Bueno, nosotros por suerte el disco estaba grabado, el diseño estaba hecho y por ese lado, pues la parte como más gorda nos la quitamos de encima. A veces comentábamos que igual había grupos que tenían que entrar a grabar ahora y eso sí que debe haber sido un golpe duro. Nosotros, pues nada, muy, muy nerviosos porque siempre que haces un disco, pues yo qué sé, dices, ¿va a gustar? No sé, a mí, a nosotros nos gusta, pero siempre dices, ¿va a gustar a la gente? ¿Va a decir que es aburrido? ¿Va a decir que ya están otra vez estos con lo mismo? Pero bueno, viendo la respuesta de la gente, que fue abrumadora, pues muy contentos, porque teníamos ganas de presentar el disco y no hemos podido presentarlo cuando queríamos, pero bueno, preferíamos estar tranquilos en casa, no poner a nadie en riesgo. Y nada, contestando entrevistas que yo creo que estamos contestando más que nunca, porque la respuesta, como he dicho, nos ha sorprendido tanto que nada, pues contestando entrevistas casi cada día. Parecemos famosos y todo, no sé. ¿Tenéis esa Sí, sensación? sí. Estamos en la cresta de Sí, la a ola. veces. Este disco nuevo. Sí, no sé, a veces cuando nos pasan las entrevistas que tenemos que hacer, a veces parece que hablen de otro grupo. Yo me da la impresión que a veces están hablando de otro grupo, porque si nos vieran en el local, pues haciendo el tonto y preparando las canciones, y cuando vamos a grabar, que siempre vamos a comer al mismo restaurante con Sergio, siempre estamos haciendo el payaso. No sé, a veces parece como que hay una seriedad y que la gente se toma en serio lo que haces, o que le da muchas vueltas a las letras y tal, y tú dices, si me vieses en el local, o bueno, o en la furgoneta ya nos ven, que estamos haciendo stories, haciendo el tonto todo el rato, ¿no? Pero que al final somos un grupo de amigos que por suerte pues trasciende más de lo que te esperabas lo que haces, no sé. Ha sido un poco sorpresa, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, muchas gracias Arnau por la entrevista. Recomendamos a todo el mundo que escuchen Siento Muerte, el último disco de mujeres, quinto de la banda, segundo en castellano. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que lo podáis tocar en directo pronto. Y también hasta aquí el especial Cataluña de Indiscreto. La semana que viene vamos a estar con tres artistas mujeres, que ya los vamos a ir anunciando próximamente. Así que bueno, muchas gracias Arnau por todo. Un beso grande, cuídate mucho y nos vemos. Muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo, por llamarnos y por la entrevista a tres mujeres la semana que viene, que siempre es positivo y ahí estaremos apoyando como siempre. Muchas gracias, Arnau. Un beso. Chao. Vale, adiós, hasta luego. Adiós.